Muy contentos, históricamente la visita de nuestro próximo presidente de la República va a ser para la historia, para el recuerdo, para el cariño de todos los sectores sociales y económicos de Cali y del departamento. En esta reunión no solamente se encontraban comerciantes, empresarios que aportan a la ciudad demasiado empleo, sino líderes sociales, líderes de diferentes comunas y diferentes otros sectores que le aportan mucho a nuestro desarrollo en nuestro departamento. ¿A qué se comprometió Iván Duque el día de hoy con los comerciantes? Yo creo que hay que generar políticas públicas que beneficien todos los sectores económicos. Uno, el respaldo al sector textil y el calzado de la producción nacional. Dos, importante el aporte significativo para proteger también las importaciones, los comerciantes que de manera legal importan sus productos al país. Tres, que necesitamos bajar los impuestos porque esta carga tributaria hoy nos afecta no solamente al comerciante, sino a todos los colombianos. ¿Qué su opinión acerca de las declaraciones del doctor Iván Duque que va a atacar el tema de toda la mercancía china que llega al país? Para nosotros es muy importante la legalidad. Creo que hay que hacer un frente nacional, no solamente que miremos el sector textil, el sector nacional, sino que también le demos la oportunidad de los sectores importados también, que le aportan muchísimo al desarrollo, al impuesto, al tributo del país. Para nosotros, porque es bien cierto que el país no importa absolutamente, no produce absolutamente todo. Creo que necesita gran espacio para las importaciones, el sector textil, la importación de los hilos, importación de toda la materia prima. Aquí hay que darle un análisis muy importante a la economía, que la economía crezca desde todo punto de vista. ¿Cuál será su futuro político? Todavía no lo sabemos, por ahora estamos trabajando fuertemente en la campaña de nuestro próximo presidente Iván Duque, gracias a la directiva del Centro Democrático a nivel nacional, municipal y departamental. Esperemos que Dios nos muestre y nos dé la gracia cuál va a ser el camino que vamos a elegir. Agradezco a cada uno de ustedes, los medios de comunicación, que han sido una herramienta muy importante en la expresión de la opinión pública de los ciudadanos y que me acompañaron en el proceso a la Cámara de Representantes en las elecciones de hace un mes y medio. Muchas gracias a todos y que Dios les bendiga.